Llegué a Guifes a través de una información que leo en prensa, que por primera vez a Guifes va a montar un grupo de ayuda para personas que tenemos depresión. Y como en ese momento estaba con depresión y evidentemente los servicios de Osakidetza pues dan lo que dan y necesitaba ayuda, pues me animé y llamé y aquí estoy. Yo estoy diagnosticada de depresión desde hace 9-10 años aproximadamente. Llevaba por una serie de problemas personales pues un tiempo triste, pero bueno, pues empezaron a haber otro tipo de situaciones como imposibilidad de levantarme de la cama, dejar de comer, falta de sueño, la cabeza que no para. Y bueno, pues acudí al médico, me derivó al centro de salud mental de Andoain y me diagnosticaron ahí el psiquiatra y el psicólogo pues una depresión supuestamente crónica. La etiqueta significa que no tienes ninguna posibilidad de recuperación, que vas a tener que aprender a vivir con ello. Entonces, por un lado, sale quizás el ego de no querer aceptar, ¿no?, el ser una persona con enfermedad mental durante toda tu vida. Y bueno, a día de hoy un poquito de eso queda, porque sigo pensando que a lo mejor algún día, aunque viva con depresión, no sea tan limitante, por lo menos, como en este momento para mí. Inicié mi recorrido en Aguifes hace 3 años, 4, y luego Maider me ofreció la posibilidad de conocer a Mikel, que hace un grupo de apoyo mutuo. Él tiene una enfermedad mental, pero bueno, pues ha conseguido que su vida tenga un sentido y ha sabido sacar precisamente de sus debilidades pues una gran fortaleza para poder echarnos una mano a personas que tenemos cualquier tipo de trastorno mental. La diferencia que yo veo con respecto a otros programas es que la persona que tienes enfrente te está diciendo que se puede llevar una vida digna con una enfermedad mental, y es más fácil de creer si te lo dice alguien que tiene esa enfermedad. El grupo de apoyo para mí es muy importante. A mí personalmente me han salvado durante estos años de muchos, muchos malos momentos. Reconozco que he venido a veces con bastante pereza para levantarme del sofá y vestirme y, bueno, pues asearme para venir. Pero he encontrado aquí pues ayuda, respeto, silencios. Compartimos a veces muchos silencios. Y veo enfrente personas que me hacen de espejo, tanto para ver mis debilidades como mis fortalezas, porque a veces pues tengo la capacidad de ver las debilidades y las fortalezas de los demás, pero no las mías, ¿no? Entonces a veces se produce ahí un feedback entre nosotros muy interesante, y luego que somos capaces de compartir cosas que a lo mejor si las dices en la calle o depende a quién se las digas da mucho miedo. Y este es un grupo en el que pues existe la libertad de poder expresarnos realmente como nos sentimos, y eso no tiene precio. De alguna manera el desprenderme de culpa y no machacarme tanto ha sido una de las cosas quizás más importantes que yo he aprendido aquí. Porque a la hora de juzgar a mis compañeros nunca me pongo en esa situación, sin embargo a la hora de juzgarme yo sí. Entonces es un poco incoherente. Caí en la depresión por una serie de problemas personales que parece que empiezan a encauzarse, y entonces pues me pillas en un momento en el que estoy un poquito mejor. Mi ilusión sería que vuelva la salud a mi casa, a mi familia, y una gran ilusión que tengo es poder recuperar mi trabajo. Trabajaba en Aspace con chavales con distintos tipos de patologías, y es un trabajo que me gustaría mucho volver a recuperar.